¿Qué tal? Bienvenidos a otro video en el cual les voy a enseñar cómo podemos crear esta calculadora que nos permite calcular el porcentaje de grasa de nuestros pacientes simplemente poniendo los datos. Entonces, aquí tenemos una lista desplegable en la cual tenemos femenino masculino. Por ejemplo, si nosotros ponemos femenino, una edad de 30 años, aquí tenemos las mediciones de pliegue que son importantes para calcular la densidad corporal y finalmente calcular el porcentaje de grasa. Por ejemplo, 15.5 16. 16.8 aquí automáticamente nos calcula la densidad corporal que es necesaria para calcular el porcentaje de grasa por siri y brosec en el cual nos calcula 31.31% .31%, y para brosec 30.36% y promedio 30.84% entonces de esta forma nos permite calcular automáticamente de una forma muy sencilla el porcentaje de grasa por Siri y y promedio simplemente poniendo los datos del paciente dentro de estas celdas utilizando Excel. Así que si te interesa saber cómo se realiza esta tabla, el cual es muy sencilla y muy rápida, quédate a ver este video, pero antes no olvides compartir, dejar tu like y suscribirte. Muy bien, entonces primeramente vamos a abrir un documento en Excel, el cual aquí tenemos las ecuaciones que vamos a ocupar para calcular primeramente la densidad corporal. El cual depende del género masculino o femenino y el rango de edad. Si vemos la ecuación en la parte final, tenemos logaritmo de la sumatoria, que si nos vamos a la parte inferior, aquí viene que la sumatoria es de los pliegues tricipital, subescapular, supriliaco y bicipital. Entonces, una vez que tengamos la densidad corporal, podemos calcular el porcentaje de grasa con la ecuación de Siri y Brosek. Entonces, los datos que ocupamos, primeramente, va a ser el género. Aquí nos vamos a la columna C la edad también ocupamos los pliegues el cual va a ser bicipital si nos vamos acá a la parte inferior perdón tricipital primeramente vamos a irnos en el mismo orden tricipital subescapular suprailíaco y finalmente el bicipital y con estos datos podemos calcular la densidad corporal así como también el porcentaje de grasa por siri y y Brosec, Pues aquí vamos a poner pliegues. Seleccionamos Enter y vamos a combinar y centrar este conjunto de celdas. Nos damos inicio, sección alineación, combinar y centrar. Nos damos inicio nuevamente, sección alineación. Aquí tenemos esta opción, dice girar texto hacia arriba. Y aquí vamos a ajustar el texto. Entonces dentro de esta celda que corresponde a género queremos que se muestre una lista desplegable. Para eso nos damos inicio. Perdón, a datos, sección a herramienta de datos, aquí tenemos un icono que dice validación de datos y seleccionamos lista y en origen tenemos que poner femenino, masculino y seleccionamos aceptar. Aquí tenemos una flecha abajo que si la seleccionamos se muestran los, las dos opciones, femenino y masculino. Entonces supongamos que tenemos un paciente de género masculino con una edad de 26 años, un pliegue precipital de 10, 10 milímetros en cada medición. Y con base a estos datos podemos calcular cuál es su densidad corporal. Para eso tenemos que utilizar una serie de condicionales. Esto lo vamos a disminuir. Y nos situamos dentro de esa celda que corresponde a densidad corporal. Entonces primeramente vamos a iniciar con el signo igual. Si abrimos paréntesis y abrimos paréntesis debido a que vamos a utilizar más de un criterio. Primeramente va a ser el género. Si la celda que corresponde a género, celda de 3, este es igual. Masculino, entonces ponemos masculino entre dobles comillas. Cerramos con dobles comillas. Ponemos coma. El valor lógico número 2 va a ser si la edad que corresponde a ser la celda de 4 es mayor o igual a 17. Ponemos coma nuevamente la edad y este es menor o igual a 19. Cerramos paréntesis, coma dentro de los argumentos. No está pidiendo valor si es verdadero. Creemos que se ejecute esta ecuación que vimos en la parte inicial. Entonces ponemos 1.1620 menos abrimos paréntesis 0.0630 multiplicado por logaritmo. Aquí tenemos la función de log, abrimos paréntesis. De la sumatoria abrimos paréntesis de esos pliegues que tenemos en la parte superior y cerramos con 1, 2, 3 paréntesis y ponemos coma. Entonces aquí no está pidiendo valor si es falso. Entonces vamos a copiar esto ya que la estructura es muy similar. Control C, nos vamos a la parte final, Control V. Vamos a copiar todo esto para cambiar el tamaño de esta celda. Entonces, control C, esto lo vamos a disminuir. Aquí alargamos un poco más. Y nos citamos en densidad corporal y control-v. Entonces tenemos la primera condicional, si es masculino entre una edad de 17 y 19 años. Queremos que se ejecute esta ecuación que vemos aquí. Ahora, si es masculino de 3, pero si la edad queda entre 20 y 29 años, entonces aquí vamos a cambiar. En lugar de 17, ponemos 20. Y en lugar de 19 ponemos 29. Esto lo vamos a mover. 29. Queremos que se ejecute la ecuación que vemos aquí en la parte eh, segunda de esta tabla. Entonces aquí vamos a poner 1.1631 menos 0.0632. Entonces aquí ponemos 0.0632. Por logaritmo de la sumatoria de pliegue se queda igual. Vamos a copiar esto. Control C, nos vamos a la parte final. Control V. Y aquí en esta última aquí tenemos masculino entre una edad de 20 y 29 años. Y aquí tienen que ser 30 y 39 años. Entonces, en caso de que se cumplan estas tres condicionales, queremos que se realice la ecuación que vemos aquí. En el cual vamos a iniciar con 1.1421. Perdón, 1.1422. Eliminamos este valor, 0.0544 multiplicado por el logaritmo de la sumatoria de pliegues. Ahora entre 40 y 49 años, copiamos esto de igual forma aquí, control V, masculino, aquí ponemos 40 y 49 años, y la ecuación va a cambiar. Entonces, en lugar de este valor, aquí vamos a poner 1.1715, perdón, 1620, 0.0700 multiplicado por el logaritmo de la sumatoria de pliegues, control V. Y aquí en lugar de tres criterios van a ser dos, que va a ser masculino y la edad que sea mayor o igual a 50 años. Entonces aquí ponemos de 4 mayor o igual a 50, coma, pero aquí tenemos que cerrar paréntesis, coma y aquí no está pidiendo valor si es verdadero. Entonces aquí vamos a poner 1.1715 menos el resultado de la multiplicación de 0.0779 multiplicado por logaritmo de la sumatoria de pliegues. O entonces ya tenemos esto, ahora tenemos que hacer el mismo paso, pero para el género femenino. Lo que podemos hacer es abrir un bloc de notas. Entonces copiamos esto con Control-C y en el signo igual, Control-C. Nos damos un bloc de notas. Entonces aquí ponemos bloc, seleccionamos y lo vamos a pegar con Control-V. Posteriormente vamos a dar Control-R de, de reemplazar. Y aquí, primeramente, tenemos que poner masculino, la palabra que se encuentra originalmente en el texto pegado. Y acá por el cual lo queremos reemplazar. Entonces tenemos que poner masculino y femenino. Aquí ponemos reemplazar todo y automáticamente en lugar de masculino ahora viene femenino entre las, do entre las dobles comillas. Posteriormente tenemos que cambiar las ecuaciones que vemos aquí. Entonces el rango de edad es, es el mismo. Ya hemos cambiado el género. En lugar de masculino ponemos femenino. Entonces lo que nos queda por hacer es cambiar sus valores. Entonces aquí primeramente tenemos que poner 1.1549. Nos damos acá. 0678 multiplicado por el logaritmo en la sumatoria de pliegues. Entonces aquí en la segunda fila, este femenino de 20-29 años, aquí ponemos 1.1599 menos eliminamos este valor: 0.0717 0, multiplicado por el logaritmo de la sumatoria de pliegues. Para la tercera fila, de 30-39 años este va a ser en lugar de 1.1422 aquí ponemos 1.1423 menos 0.0632 entonces 0.0632 nos vamos a la parte derecha multiplicado por logaritmo la sumatoria de pliegues ahora sigue de 3 igual a femenino entre una edad de 40 a 49 años en lugar de 1.1620 aquí ponemos 1.13 33 menos 0.0632. 0, 0.0612 multiplicado por, por el logaritmo de la sumatoria de pliegues. Y finalmente, si es femenino, con una edad mayor o igual a 50, aquí en lugar de 1.1715 vamos a poner 1.1339 menos 0.06, 0.0645 multiplicado por el logaritmo de la sumatoria de pliegues. Entonces vamos a copiar todo esto. Control C, nos vamos nuevamente a la ecuación y aquí en la parte final, después de la coma, con Control V. Entonces, si aquí ponemos coma, no está pidiendo, no está pidiendo dentro de los argumentos valor si es falso, entonces vamos a poner una celda vacía. Ponemos dos dobles comillas y cerramos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 paréntesis y seleccionamos Enter. Automáticamente nos calcula que la densidad corporal para este paciente es de 1.06. Entonces, si cambiamos el género, aquí ponemos femenino, automáticamente nos aparece ahora 1.04. Si cambiamos la edad, aquí ponemos 35, de igual forma, aquí cambia el resultado, cambiamos los pliegues y automáticamente estos valores van el de densidad corporal, va este, calculándose. Una vez que tenemos la densidad corporal, ya podemos calcular fácilmente el porcentaje de grasa, el cual es una simple división. Entonces pues aquí tenemos la ecuación que dice 4.95 sobre d que es densidad corporal menos 4.50. Eh, Pero aquí es 495 menos 450. Entonces nos situamos en Siri, iniciamos con el signo igual, abrimos paréntesis, tenemos que poner 495 entre d que es la densidad corporal, que es la de 9. Cerramos con un paréntesis y esto lo vamos a restar menos 450 y seleccionamos enter. Entonces, este resultado es el porcentaje de grasa de este paciente. Aquí tenemos muchos decimales, de igual forma lo podemos redondear utilizando la función Redondear. Abrimos paréntesis, nos vamos a la parte final, ponemos coma y dentro de los argumentos nos está pidiendo cuántos decimales queremos mostrar. Vamos a poner que 2, cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. Ahora vamos a calcular el porcentaje de grasa de acuerdo a la ecuación de Brosek, en el cual es muy similar. En lugar de 495 es 457 menos 414. Iniciamos con signo igual, de una vez vamos a poner la función redondear para no mostrar tantos decimales. Ponemos dos paréntesis y ponemos la división 457 entre D, que es densidad corporal, celda de 9. Cerramos con un paréntesis menos 414, ponemos coma, no está pidiendo cuántos decimales queremos mostrar, vamos a poner que 2. Cerramos con otro paréntesis y seleccionamos enter. Entonces Siri 26.96% y Brosek 26.35%. De igual forma podemos calcular el promedio. Entonces ponemos aquí promedio. Y aquí vamos a llamar a la función promedio, sin un igual promedio, abrimos paréntesis y seleccionamos estas dos celdas. Donde se encuentra el porcentaje por Siri y BROSEC, cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. Entonces, aquí el promedio es 26.655. De igual forma, vamos a poner redondear, abrimos paréntesis, parte final, ponemos coma, dos decimales, cerramos con un paréntesis y Enter. Entonces, vamos a centrar esto, inicio, lo centramos y aquí queremos que se muestre el porcentaje. Entonces, seleccionamos estas tres celdas, clic derecho, nos vamos a formato de celdas. Personalizada dentro de la sección o pestaña número, y en estándar, entre dobles comillas, ponemos porcentaje. Entonces, dobles comillas, ponemos porcentaje, cerramos con dobles comillas y aceptar. De igual forma, aquí queremos que se muestre sus unidades, entonces esas son en milímetros. Clic derecho, nos vamos a formato de celdas personalizada, y aquí entre dobles comillas, de igual forma, ponemos milímetros, cerramos con dobles comillas y aceptar. Entonces vamos a darle un poco de formato a esta tabla. Aquí vamos a combinar y centrar seleccionando la tecla control, densidad corporal, city, brosec y promedio. Nos vamos a la a inicio, sección alineación, combinar y centrar. Seleccionamos este rango de celdas, clic derecho, nos vamos a la opción formato de celdas nuevamente y nos vamos a borde, línea continua gruesa en la parte en el contorno, continua delgada en el interior y a aceptar. Entonces aquí vamos a cambiar sus colores. En lugar de blanco vamos a darle un color azul. Entonces nos vamos a fuente azul y aquí donde vamos a poner los datos del paciente pues lo vamos a dejar en blanco. Y donde se van a mostrar los resultados vamos a darle otro color ya que aquí se encuentran fórmulas. Vamos a darle un color verde. Y dentro de la sección de pliegues vamos a darle un color azul más fuerte. Entonces aquí ponemos este azul. Y lo centramos, ok. Entonces aquí ya tenemos esta tabla, esta calculadora que nos permite calcular automáticamente el porcentaje de grasa por Siri, BROSEC, así como también el promedio y la densidad corporal, simplemente poniendo los datos del paciente. Entonces, si aquí ponemos masculino, con una edad de 20 años, automáticamente nos calcula la densidad corporal, así como también el porcentaje de grasa por el, las ecuaciones de Siri y BROSEC y el promedio. Entonces aquí cambiamos los valores 11, 11.5 y automáticamente aquí tenemos los resultados. Si te gustó el contenido de este video no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir.